Daniel Pires, ¿cómo va? Qué gusto saludarte. Estamos apadrinando hoy en el antiguo distrito del vecino. Así se llamaba este partido. Hoy, General Guido, cerca de Maipú, siempre en la provincia nuestra, en la provincia de Buenos Aires, y vamos a vivir lo mejor de esta fiesta que coordina Carlos Rodiño. Esto es Tranqueras Abiertas. Espero que lo disfruten. ¿Qué tal, amigos? Muchas gracias, Pichi Burgueño, por hacernos el aguante allí en General Guido, en La Posta, Tranqueras Abiertas. Bueno, las cámaras de Apadrinando llegaban de la mano de nuestros camarógrafos y Pichi Burgueño nos hacía de notero allí por esos pagos, así que el agradecimiento para este amigo de hace muchos años. Las primeras imágenes que registraban, la llegada de los reservados, los pilucheros que se acomodaban, la gente que ya estaba acampando. Bueno, una infinidad de actividades, el sorteo de la categoría grupa. Ahí está Pichi Burgueño, que era parte del escenario, los relatores de la jineteada, juntamente con Gustavo Andrade, con otro puñado de animadores que estaban compartiendo. Ahí está don Carlos Rodiño, el organizador de esta fiesta, y se venía la categoría grupa de aficionados. Ahí está los aficionados que hacen sus primeros pasos, después de algunos haber montado en la categoría petizo, ya cuando entran a... Ahí está don Julián Echeveguren, uno de los apadrinadores, entran a montar en los caballos en esta rueda. El Manuel La Portilla era el que abría la rueda en el Guachín de Barrutia. Se iba ganando el Guachín, un bruto potro, seguramente son las primeras atadas también de estos potros para los aficionados. Bueno, se venía Amaro Barrera en la Llovina, también de Barrutia. También le tocaba perder a este jinete. Ahí vemos la movida, la plantada, un potro seguramente por ahí con las primeras atadas con las riendas. Pero bueno, se van haciendo los jinetes, se van haciendo los reservados también con esta rueda de aficionado. Esto era el día sábado, el comienzo de las fiestas a Tranqueras Abiertas. Juan Cruz Iriarte en la cicatriz de Cabrera. Ahí está el jinete Iriarte trabajando cerradito, pero bueno, cumpliendo con la monta, llegando a la campana. 4 puntos para el jinete Juan Cruz Iriarte, el primero que sumaba puntaje en esta rueda de aficionados en la categoría grupa. Gran jineteada en Carlos Casares el domingo 12 de marzo del 2023. Este fin de semana Carlos Casares se viste de fiesta en el Deportivo. Se iba Pablo Montenegro y la Mala Espina también de Cabrera. La Mala Espina también se iba ganando. 0 punto para el jinete Pablo Montenegro. Fiesta de la familia campera en Guaminí. 11 y 12 de marzo. Coordina Julio Marino. Ahí está don Carlos Rodiño, el organizador de esta fiesta en imágenes. Bueno, seguían los potros en la categoría grupa para aficionado. Nazareno Noriega y la Yapa de Barrutia. Ahí está otro de los potros de Barrutia que se iba ganando también. Salen a corcovear estos potros de Barrutia. Seguramente las primeras atadas por la forma de corcovear, pero salen con ganas. Posiblemente lleguen a hacerse reservados. Se iba Juan Jiménez y la tijera también de Barrutia. Ahí este hombre se sorprendió, le aflojó todo y se entregó. Balín, donde lo corrió para atrás, se acomodó para no golpearse. Ahí anda el vendedor del bono, el Barba. Lucas Verón en el Don Juan de Cabrera.
Ahí está, jinete que hasta hace un tiempo montaba en la categoría petiso, Lucas Verón. Ahí estaba la tortilla trabajosa, lo corría para atrás y se iba ganando. Seguían viniendo los potros a los palenques. Joaquín Aranciaga en la flauta de Cabrera. Queremos decirles que nosotros este fin de semana estuvimos por Nueva Galia en la fiesta del Caldén, un éxito total. Después de esto comenzaremos con la fiesta del Caldén. Bueno, acá cuando veíamos a Joaquín Aranciaga que hacía 3.50. Muchas fiestas donde van a estar las cámaras de Apadrinando, por los pagos de Carlos Casares, por los pagos de Guamení, por los pagos de Médano. Prácticamente completo el mes de marzo. Las 75 ediciones de Bravura, Destreza y Coraje en Las Varillas, provincia de Córdoba, 18 y 19 de marzo. También allí la familia Saluso los espera con una muy linda fiesta. Rodrigo Sotelo en La Preferida era el jinete que se iba y que también se iba ganando esta potra. La tercera jineteada en Médano, les decía recientemente, el 19 de marzo, coordina la de Tito Leinecker y familia. Allí estará el programa Apadrinando. Cuando lo veíamos al puestero payador, don Horacio Otero, de los pagos de Chascomún, que también hacía presencia en la fiesta a tranqueras abiertas. Tomás Duarte y La Manea. Ahí lo vemos a Tomás Duarte en La Manea, que salía de Atropellada. Se plantaba con ganas y bueno, lo dejaba en el camino al joven jinete. 1000 Barrera y La Primavera de Rutia. Ahí lo vemos a La Primavera, 1000 Barrera. Esta rueda de aficionados, chicos que por primera vez o segunda montaban en las ruedas. Se iba Diego Funes y el Linchera de Cabrera. Él lo maltrataba y lo salvaba Julián Echeveguren, que estaba padrinando. Ante el tiempo lo manoteaba y lo sacaba. Después de este susto, cuando ya parecía que caía al suelo, Julián Echeveguren lo alzaba. El 19, en La Paz, el 19 de marzo, 19 aniversario de Folclore y Tradición, la fiesta de Carlos Espíndola, que bueno, hay un grupo de tropilleros, músicos, jinetes que van a estar colaborando con este amigo animador, hombre de los medios de comunicación, Carlos Espíndola, que ha tenido un accidente, se le ha quemado su vivienda con todo el material de trabajo, cámaras, micrófonos para su trabajo de radio y televisión. Y bueno, la paisanada le va a dar una mano al amigo Carlos Espíndola allí por La Paz, Entre Ríos, que bueno, nosotros también los hacemos eco de esa fiesta para el 19 de marzo. Cruz García también era el jinete que caía en esta ocasión montando la simbólica de Cabrera. Mauro Correa y la Mimí de Goizueta. Ahí estaba Mauro Correa en esta potra de Goizueta. Todos chicos jovencitos. Elian Fleita y el Desprecio de Molina. Estaba jineteando con ganas. Se le venía el potro más liviano. Se venía defendiendo bastante bien. Pero se le venía al suelo. Manuel Casamayor en el Carlito. Ahí
lo vemos, 0 puntos para el jinete Manuel Casamayor. Esto era el día sábado, rueda de aficionado, aquí por los pagos de General Guido. Cuando le decimos que el ganador, el primer premio fue para Juan Cruz Iriarte en la cicatriz de Cabrera, en la rueda de aficionados del día sábado. El segundo premio era para Joaquín Aranciaga en el flauta de Cabrera. Agradecemos a Talabartería El Siete Luces, como siempre, al Grupo Cinca desde San Juan, a la Municipalidad de Rivadavia, por apoyar al programa Padrinando. Hoy, más que nunca, debemos trabajar con seguridad en los ruedos tradicionalistas. No podemos evitar los accidentes, pero sí podemos ayudarte a solucionarlos. Mutual de Trabajadores de Destrezas Gauchas de la República Argentina. Tu cobertura social de confianza. En tu próxima fiesta, que no falte la Mutual de Trabajadores de Destrezas Gauchas. Llama a nuestra casa central o a los delegados zonales. Teléfono de contacto 011-5802-0878. Gran jineteada, el domingo 12 de marzo en Carlos Casares. Rueda en categoría grupa, 30 montas con caballos alquilados. Rueda en categoría pastos y encimera con jinetes y reservados elegidos. Gran broche de oro con 10 reservados de la tropilla La Bagualera de Pablo García. 5 montas especiales. Maxi Bazán en el Intocable de Bustos. Gonzalo Lara en el Chapulín de Sierra. Luis Prátula en la Esmeralda de Sierra. Emiliano Bazán en la Despedida también de Sierra. Y Fermín Bazán en la Secretaria de Luparia. En el escenario, gran cierre con Sonia Vega y su banda. No se olvide, el 12 de marzo, Carlos Casares se viste de fiesta. Bueno, agradecer. En la presentación estuvimos viendo al gran Pichi Burgueño. Le queremos hacer un agradecimiento, que estuvo dándonos una mano, apadrinando, haciendo la presentación, haciendo unas notas que van a ver el próximo programa, por tendernos una mano y ayudarnos, que justamente nosotros estábamos en otra fiesta, estábamos en Nueva Galia. Y bueno, y él se ofreció muy amablemente a darnos una mano. Así que bueno, un millón de gracias y esperemos encontrarnos pronto todos juntos en alguna otra jineteada. Por otro lado, quiero contarles que este fin de semana vamos a estar 11 y 12, sábado y domingo, en Guaminí, provincia de Buenos Aires, viviendo la gran fiesta de la familia campera, como ve ahí en pantalla, con una programación espectacular donde va a haber entreveros de tropilla, exhibición ecuestre, jineteada en grupa, en bastos, una caballada de renombre como los penachos de García Hermano, los que nunca se entendieron de Litre, algunos otros de la Andariega, de los hermanos Tolosa, y así varios tropilleros más que lo va a estar viendo en pantalla en este momento. Por otro lado, vamos a ver en un ratito nomás una nota con Juan, el organizador de la fiesta en Carlos Casares, que también vamos a estar otro equipo el domingo viviendo y trabajando en esa otra fiesta. Ahora sí, seguimos con más programación de Apadrinando, como siempre. Bueno, y ahí se está bajando los terneros para la pialada, los paisanos que acomodan los lazos. Ya estaba todo listo, una muy linda ternerada para la pialada, la manga estaba preparada, descargaban los mismos, muy lindos terneros, muy lindo el campo, muy limpito, muy prolijo, pilcheros toda la vuelta, mucho público, es muy grande. Y bueno, ahí se venían algunos de los tiros. Los ganadores de esta pialada fue el Fogón de Madariaz con 22 puntos. Ahí tenemos el recibimiento de los premios. El segundo premio fue para Estancia La Sorpresa con 19 puntos. Esto era la pialada de vacunos puerta afuera. Se venía la rueda con el recado completo. Mucha actividad, distintas destrezas en esta fiesta
a tranqueras abiertas y el que abría la rueda era Fabio Acevedo en la Esperanza de Barrutia en esta categoría recado completo. Cumplía con la monta el apadrinador Julián Echeveguren, que se quedaba con el jinete en brazo. El jurado, que decía que Fabio Acevedo hacía 2 puntos montando la Esperanza de Barrutia. Javier Díaz y la fichita de Lichardi. Ahí está el jinete de los pagos de Chascomú, Javier Díaz, trabajando en esta reservada de Lichardi. Hombre que también cumplía con el tiempo. 1 punto la monta de Javier Díaz en esta oportunidad. Tercer fiesta de Arbolito en Coronel Vidal, la fiesta que coordina la familia Lali, los hermanos Lali, 31 de marzo, 1 y 2 de abril. Coronel Vidal se viste de fiesta con la familia Lali, con montas especiales, contrapunto. Bueno, una gran fiesta, la tercera de Arbolito, que coordinan los hermanos Lali allí en los pagos de Coronel Vidal. Cristian Escaray en el Pica Pica de Cabrera. Ahí estaba cumpliendo con la monta, rescado completo, el jinete Cristian Escaray. 2 puntos para este jinete. Queremos decirles que ya arrancamos con la 16ª fiesta de apadrinando también. Pero bueno, el amigo Guaco confirmó la presencia de apadrinando para el 8 y 9 de abril. En los pagos de General Guido, la fiesta del modelito, las noches del modelito, allí, por allí va a andar el equipo de apadrinando en una gran fiesta, como en algunas oportunidades llegábamos también. Cuando lo veíamos a Fabricio Vera, que cumplía con la monta, se iba de mano, de pata el caballo. Pero se interesaban. Y bueno, 0 puntos, tenía un apoyo con la mano al rebenque, lo maltrataba. También está en marcha las 34 ediciones de la Fiesta Provincial y Nacional de la Yerra Jineteada y Entretenimiento Gaucho en Colonia Inés y Carlota, provincia de La Pampa. Muchas fiestas para este año, muchas fiestas aquí en Apadrinando. Cuando lo veíamos a Martiñano Beltrán, que le ganaba la Nube Negra de Gómez. Le decía, ya vamos a hacer comentario, ya arranca la venta de entradas de la 16ª fiesta de apadrinando para el domingo 15 y lunes 16 de octubre. 2 días nuevamente a pedido del público que estuvo el año pasado, que repitiéramos los 2 días con la peña, con las jineteadas, con la prueba de rienda. Veremos cómo vamos a ir armando lo que va a ser este año la 16ª fiesta de apadrinando. Julián Montenegro y la zorrita de Espitía. Perdía el estribo el hombre, se le complicaba. Cuando vemos que la gente, además de disfrutar del espectáculo, estaba muy cómodo a la sombra con algún refresco de por medio. Alexis Abayay era el jinete que le tocaba caer, que le ganaba la Inocente de Balcaza. La fiesta Las Tropillas Entabladas y la jineteada en San Antonio de Areco, Parque Criollo Ricardo Buiralde, 6 y 7 de mayo. Coordina Juan Tata el pago gaucho de San Antonio de Areco el 6 y 7 de mayo. Allí reúne seguramente una multitud como cada vez que se abren las tranqueras del Parque Criollo Ricardo Buiralde. Cuando veíamos a este jinete que le tocaba perder en la categoría recado completo, era Ramiro Maldonado, que montaba la secretaria de los hermanos Bardiero. Gran desfile jineteada en Arrecife el 25 de mayo, la fiesta
del Centro Tradicionalista El Penacho, la fiesta que coordina Marcelo Cugá, la fiesta que ya están las entradas a la venta para la fiesta del 25 de mayo en Los Pagos de Recife. Santiago Eira y la hornera de Iturralde, ahí está el jinete de Los Pagos de Vidal, Santiago Eiras. Ahí estaba cumpliendo con la monta el joven jinete vidalero. Quedaba en los brazos del apadrinador. El puntaje para esta monta era de 3 puntos. Santiago Eiras. Vaya agendando la tercer jineteada de Entre Algarrobo, provincia de Buenos Aires, la que coordina José Ledesma, el 2 de julio, la tercer jineteada en Tres Algarrobo, provincia de Buenos Aires, partido de Carlos Tejedor. Fausto Iglesias y la Tuca de Rogieri, ahí está otro vidalero, Fausto Iglesias en la Tuca de Rogieri. Un punto para Fausto Iglesias. Ahí vemos ensillando otro potro. Es Juan Sanabre en el áspero de Arredondo. Ahí está, monta recado completo. La primitiva monta las primeras que seguramente se hacían cuando se empezó con lo de la jineteada, era esta monta, la del recado completo, la que el paisano usaba para galopear los potros, para domarlos, y que después se fue haciendo costumbre y deporte de la jineteada. 5 puntos para la monta de Juan Sanabre. De marzo, fiesta de la familia campera en Guaminí, provincia de Buenos Aires. Sábado 11, importante concurso de asadores y prueba de mansedumbre. Rueda en categoría grupa y bastos. Entrevero de tropillas entabladas y prueba de rienda. Culminando la noche con Alejo Lavin y baile de campo. Domingo 12, importantísimas pruebas de riendas. Presentación de la escuela ecuestre Guardia Pampa de Carué. Jura de tropillas entabladas. Exhibición y jura de carruajes, emprendados y juegos de soga. No se olvide. El 11 y 12 de marzo, la fiesta de la familia campera los espera en Guaminí. 75 ediciones de bravura, destreza y coraje en Las Varillas, capital de la jineteada. Los días 18 y 19 de marzo, con más de 150 montas en el ruedo y las montas especiales más esperadas. Emiliano Lali versus el remanso de Ereza y Cremasco. Ramón Córdoba versus el paso doble de Fermín Mendizábal. Y Brian Gómez en la ya verán de Tito Saluso. No se olvide. El 18 y 19 de marzo, vaya agendando porque Las Varillas los espera. Bueno, nos encontramos acá el 9 de julio, pero en este momento vamos a estar hablando de lo que va a acontecer en Carlos Casares este próximo domingo 12 de marzo. Nos encontramos con uno de los coordinadores y organizadores de la gran jineteada que va a haber este domingo, ¿no? Este domingo 12 de marzo en Carlos Casares. Muy bien, bueno, contanos un poco para que la gente ya vaya palpitando de lo que va a haber por la mañana, por ejemplo. La mañana tenemos 35 caballos con la grupa, con todos chicos invitados, caballos alquilados, con 60.000 pesos en premio. Eso va a ser lo de la mañana. Después tenemos la tarde, tenemos 43 caballos con una rueda de basto, con 1.200.000 en premio la rueda, 500, 400 y 300. Con todos jinetes de punta, con caballos elegidos por el mismo jinete. Eso va a ser a la tarde. Muy bien, y después para terminar con el broche de oro, una cantidad importante de montas especiales, ¿no? ¿Y qué montas especiales se vienen? Sí, tenemos un broche de oro con 10 caballos de Pablo García, acá de 9 de julio, con el cuero tendido, con 10 chicos elegidos de la misma rueda de basto, y tenemos 5 montas especiales, Maxi Bazán, con un caballo de Julio Busto, de Las Toscas, Emiliano Bazán,
con un caballo de Juan Cruz Sierra, con el cuero tendido. Luis Prátula, con un caballo de Juan Cruz Sierra, con el basto. Y Gonzalo Lara, con un caballo de Juan Cruz Sierra, con la grupa. Y después tenemos Fermín Bazán, con 8 años, con una petiza de Mario Luparia, de acá de Carlos Casares, una petiza que anda muy bien con la grupa. Muy bien, bueno, completo el programa para este 12 de marzo. Estábamos comentando recién que en este momento estamos pasando bastante calor. Esperemos que acompañe también el tiempo así. No sé si tanto calor, ¿no? Sí, pero por lo menos que no llueva, ¿eh? Pero el calor... cuando se sobrepasa. Sí, sobrepasa. Ah, y déjame decir que tenemos también el cierre con Sonia Vega. Muy bien. ¿Eh? Una entrada de 2.000 pesos, va a haber buen servicio cantina, va a haber sombra, así que vamos a estar bien. Muy bien, bueno, más que invitados a toda la gente de Apadrinando que nos ve todos los martes a las 21, y bueno, y esperamos que se acerquen a Carlos Casares este domingo 12 de marzo. Bueno, un puñado de animadores, todos amigos de la casa, allí en el escenario de la jineteada de don Carlos Rodiño. Mariano Rogeri, quien le tocaba caer, que montaba el trabajoso de Iturrague. Ahí están los amigos que siguen las cámaras apadrinando, saludando. Y se iba otro jinete más en la categoría recado completo. Bueno, otro que cumplía con la monta, pero que no sumaba punto. Seguramente algún charque le veía el jurado. Ah, lo sacaban ante tiempo, había perdido el estribo. Que no lo veíamos desde la otra cámara. Ahí estaba Luis Prátula, que venía con todo el recado para montar. El Lula Castillo, que montaba la villerita de Iglesia. Ahí está la villerita con empeño, con muchas ganas para adelante. Y bueno, al llegar al alambre se plantaba la reserva. 2 puntos, cosa que le hacía perder puntaje porque venía con muchas ganas, corcoviando bien, con empeñosa para adelante hasta llegar al alambrado. La gran jineteada y folclore en Arroyito, provincia de Córdoba, el 7 de julio. Organiza Centro Tradicionalista Atahualpa Yupanqui. Los contactos 3576-478369 para comunicarse con la organización del Centro Tradicionalista Atahualpa Yupanqui de Arroyito. Tavi Thor en La Tormenta de Thor. Ahí estaba el ayacuchero tratando de quedarse arriba, no lo lograba. Bueno, llegaba al tiempo ajustadito, 1 punto para Tavi Thor. ¿Cómo anda, amigo? Mateando, disfrutando el espectáculo de jineteada. Luis Prátula y la hormiga de Mendizábal. Ahí está el jinete de los pagos de Tres Arroyos, Luis Antonio Prátula. Cumpliendo con la monta, un hombre muy capacitado para cualquier categoría que sea. Luis Prátula, que hacía 2 puntos. La hormiga de don Julio Mendizábal. 19ª Fiestas Patrias en Saladillo. Atención, rienderos. La aprobada inscripción comienza a fines de marzo. 6, 7, 8 y 9 de julio. Coordina la familia La Forcada. Fiestas Patrias de Saladillo. Ya a fin de marzo comienza la galopeada de los potros. Y la inscripción para los mansos. Facundo Prátula en la puñalada de Suárez. Ahí está Facundo Prátula en la puñalada, que le ganaba al pringlero la reservada de Suárez. Así
Así que los rienderos que siempre van a participar en mucha cantidad a las fiestas patrias de Saladillo, a ir llamando para ir armando el cronograma de galopeada para los potros. Fernando Blanco y el discutido de Goizueta. Ahí está otro de los reservados de Oscar Goizueta del Pago de Maipú. Un punto para Fernando Blanco. Les decía que arrancamos con la entrada rifa de la fiesta de Apadrinando, dos días de fiesta, incluida en la entrada, una camioneta 0 kilómetros, premios en efectivo, como todos los años, está para ir pagando las cuotas para participar de todos los sorteos de la fiesta de Apadrinando, la fiesta de este programa, la fiesta que usted sigue semanalmente a través de este programa por América Sport o por YouTube en cualquier momento del día. Mientras veíamos a este jinete, le decimos que estamos coordinando junto a Tropilla Los Baguales el 1 de mayo lo que va a ser las 41 jineteadas de los agrarios, Tres Lomas, provincia de Buenos Aires. Y el primer premio en la categoría recado completo fue para Juan Sanabre, que montó el áspero de Arredondo. El segundo premio fue para Santiago Eiras, que montó la hornera de Iturralde. El tercer premio fue para Luis Prátula, que montó la hormiga de Mendizábal. Esto era recado completo. Tercer Gran Jineteada y Destrezas en Médanos, el domingo 19 de marzo. A las 9 horas, gran prueba de riendas y un importante desafío juvenil de Maxi Genero de Chuele Chuel, Tian Citadini de Algarrobo y Ligüe Hernández de Neuquén. Rueda en categoría crina para jinetes invitados. Al mediodía, la actuación estelar de Carlos Ramón Fernández y las imperdibles montas especiales. En crinas, Alfredo Rego en la Bataraza de Tito Leiniker. En grupa, Joaquín Zavala en el Papucho de Tito Leiniker. Y en categoría pastos, Lucas Bustamante en el Regalito de Matías Leiniker. Gran desafío de 20 tropillas en categoría pastos y encimera. Gran broche de oro en categoría pastos con Alfredo Rego, Joaquín Zavala, Checho Manfredi, Hugo Córdoba, Juan Rekovich y Martín Rosendal. Organiza Tito Leiniker y familia. El domingo 19 de marzo, los caminos conducen a Médanos, provincia de Buenos Aires. Se viene la tercer fiesta de Arbolito, 31 de marzo, 1 y 2 de abril en Coronel Vidal. Viernes 31, 18 horas, campeonato de truco. 22 horas, baile con los Hidalgos, Anabela y Banda Libre, Dale que sale y DJ Iván. Sábado 1, prueba de riendas de mansos y abiertas. Prueba de riendas de potros con 500.000 pesos en premio. Se arranca la galopeada el 10 de marzo. A las 15 horas, rueda en categoría grupa a sorteo. A las 17, gran broche de recado completo. A las 19 horas, peña y contrapunto de payadores con el show del payador Carlos Marquesini. ¿La verdad que soñaste conmigo? Domingo 2, rueda elegidos, tropilleros por invitación. 11 horas, categoría cuero tendido. A las 14 horas, categoría bastos con encimera. 17 horas, la monta especial de Bautista Lali en la pequinesa de Leos. 18 horas, el desafío del año, Joaquín Grioglio y Ricardo Pucheta. Dos potros con el tiento, el cachetazo de Mendizábal y la gata de Leite. Y dos reservados con la soga, el antojo de Leos y la villerita de Tolosa. La tercer fiesta de Arbolito está en marcha del 31 de marzo al 2 de abril y la familia Lali te espera en Vidal. Bueno, contarles que tenemos en nuestra mano ya la rifa entrada, como siempre, todos los años que saca Apadrinando. Este año cumpliendo 16 años.
para el 15 y 16 de octubre. Dos días hemos elegido nuevamente este año para festejar con ustedes este programa al Deporte Gaucho que siempre estamos apadrinando. Contarles que esta entrada rifa va a tener un costo de 15.000 pesos, que es entrada también para el Día de la Jineteada, y va a estar participando de los siguientes premios. Desde mayo, junio, julio, agosto, va a tener distintos premios que cuentan con 200.000 y 50.000 pesos para abril, para mayo, para junio, para julio. Y como último sorteo anticipado en el mes de agosto, va a haber un premio de 700.000 pesos y otro premio de 300.000 pesos. Y como siempre en la fiesta de Apadrinando, el día de la fiesta, el 16 de octubre, este año vamos a estar sorteando esta Renault Alaskan espectacular, 0 kilómetro, que ya la van a estar viendo muy pronto en las calles de nuestra ciudad, y también la vamos a estar mostrando acá por el programa de Apadrinando para que empiece a llamar y a comprar esta entrada rifa, que sabemos que siempre son muy fieles a nuestra fiesta desde muchos puntos del país, y que esta no va a ser la excepción y nos van a estar acompañando. También se puede pagar, si no, en cuotas, en 5 cuotas de 3.000 pesos. Si usted quiere ser vendedor, también puede llamarnos a los números que ve en pantalla para comunicarse y decir que desea ser vendedor. Agradecemos siempre también a ellos, que por eso a los vendedores nosotros especialmente les preparamos un sorteo aparte el día de la fiesta, en modo de agradecimiento a que siempre estén ayudando y aportando su granito de arena para Apadrinando. Ahora sí, vamos a seguir con más programación de Apadrinando, en este caso con General Guido. Y bueno, 23 ediciones a tranqueras abiertas, General Guido, provincia de Buenos Aires, la categoría grupa, rueda de elegidos, jinetes y reservados. Habría Fernando Blanco y la mala gata de Goizueta. Ahí estaba una de las reservadas, don Oscar Goizueta, muy corcoviador, empujadora para adelante la yegua, el hombre que cumplía con la monta. Y veremos qué decía el jurado con la primer monta de la categoría grupa, con qué puntaje abría esta categoría. 8 puntos. Arrancaba bien la rueda en la categoría grupa de jinetes y reservados elegidos. Palpitábamos el puntaje porque había sido una buena monta para abrir la rueda. Los demás tendrán que salir a repechar esta monta. Cristian Escaray en el Milagro de Cabrera. Estaba bueno el caballo, lo complicaba el jinete y se iba ganando. 0 puntos para Cristian Escaray. Muchas ganas, haciendo tiros de bellaco, el reservado. Fiesta de la familia campera en Guaminí, provincia de Buenos Aires, 11 y 12 de marzo, coordina Julio Marino. Guaminí, provincia de Buenos Aires, por allí estaremos con el programa Apadrinando. Lula Castillo y el vagabundo de Iglesia. Ahí está Lula Castillo y el vagabundo de Iglesia, que se fue ganando el reservado. Masi Goizueta capataceando el ruedo como todos los años en la fiesta de Rodiño. Ramiro Fernández y el chimenea de Goizueta. Ahí está otros caballos que va enojado, complicado para el jinete, y se va ganando. 0 puntos para Ramiro Fernández. No lo podía aguantar, lo abría de todas formas el reservado al jinete. Martiniano Beltrán en el Mal Amigo de Gómez. Ahí estaba, salía apurado el jinete.
le complicaba en esa caída, lo sacaba de tiro el caballo, ya iba perdiendo, se le corrían las riendas y bueno, tenía que abandonarlo. Son cosas de la jineteada. Ahí estaba don Carlos Rodiño, Masi Goizueta, que le daba la suelta a Fabio Acevedo en el Tinto de Barrutia. Ahí estaba Acevedo sufriendo con la monta, tratando de sacar puntos. Bueno, cuando se les complicaba, pero no se le caía a los apadrinadores. 3 puntos para Fabio Acevedo. Gran jineteada en el Deportivo Carlos Casares, Carlos Casares, Provincia de Buenos Aires, domingo 12 de marzo, Cordiña Legorguru. Ya está toda la programación en el programa Padrinando. José Jauregui Berri en la discutida, ahí está, difícil apellido, seguramente es un vasco que va peleando con el tordillo de su marca. Ahí estaba el jinete cumpliendo con la monta, veremos qué decía el jurado, lo llevaba complicado en los últimos tiros. 2 puntos para esta monta. La tercer jineteada en los pagos de Médano el 19 de marzo, coordina Tito Leinecker, ya está toda la programación también en Apadrinando. Una linda fiesta en los pagos de Médano, cerquita de Bahía Blanca, cerquita de la Adela, de Río Colorado, de Pedro Luro. Allí encontraremos un montón de amigos de hace rato que no andamos por esos pagos. Matías Fleitas en el borracho de casco, ahí estaba cumpliendo con la monta, el camarógrafo que se iba al suelo en la reculada, nuestro camarógrafo, bueno, por suerte no sufría accidente, solamente un golpe en la cámara. 1 punto para este jinete. Ahí lo vemos la reiteración cuando lo esquivaba el camarógrafo al caballo. Volvía para atrás y quería recular y se caía. Este se cayó asustado, me parece, ¿eh? El camarógrafo de Apadrinando. 75 ediciones de bravura, destreza y coraje en Las Varillas, Córdoba. Coordina Tito Saluso. Fausto Iglesias y el porteño de Rogeri. Ahí está el vidalero en el porteño de Rogeri, categoría grupa. $2.50 el puntaje para este jinete. Ahí estaba. Lea Fausto Iglesias, jinete vidalero. Leo Pavón y el pimeo de tabela. Ahí estaba Leo Pavón en el pimeo de tabela. El pimeo que se va ganando. Leo que lo quería llevar atrancado, lo llevaba en esos tiros, le hacía correr las espuelas, lo movía, lo sacaba para el costado, se iba ladeando y bueno, no podía quedársele al reservado en esta monta. Javier Díaz en el repunte de Lichardi. Ahí está el chascumucero. Javier Díaz en la categoría grupa. El potro que iba arriba, que hacía unos tiros lindos. Después se serenaba para adelante. Bueno, y al tocar la campana lo corría a Javier Díaz. 1 punto, decía el jurado. Una linda monta también en la categoría grupa, pero sin final. Décima tercera edición de las Noches del Modelito en General Guido, Provincia de Buenos Aires, los días 8 y 9 de abril. Sábado 8, Pialada de Terneros.
rueda en categoría crina, almuerzo y baile con los manantiales, jineteada de vaquillonas, rueda en grupa, monta especial, prueba de riendas de caballos mansos, gran campeonato de truco y bailanta con perla negra, entre otros. Domingo 9, prueba de riendas de potros, se salen a revisar el 10 de marzo, rueda con cuero tendido, exhibición de lazo protagonizado por mujeres, rueda en categoría bastos y encimera, dos broches de oro en categoría cuero tendido y crina. Este en memoria a Cacho Loubet. Para finalizar, gran baile con la nueva era. No se olvide, 8 y 9 de abril, las noches del modelito en General Guido, provincia de Buenos Aires. Ya está a la venta la gran rifa organizada por la Peña del Penacho de Arrecifes. Puede adquirirla en 3 cuotas de 3.000 pesos cada una. Sortea por pago al contado el 8 de abril 100.000 pesos. Y el día de la jineteada, el 25 de mayo, ante escribano público, el gran sorteo final. Primer premio, 25 vaquillonas. Segundo premio, 1 millón de pesos. Tercer premio, 500.000 pesos. Habrá un importante desfile y jineteada y algo que no te podés perder: las montas especiales. La Cruz de Guerra en grupa con Emiliano Lali. El campo afuera en bastos con Manuel Sánchez. Aquí cantan charatas. Arrecifes, un año más te brinda lo mejor. Vigésima novena edición de Fiestas Patrias de Saladillo, 6, 7, 8 y 9 de julio de 2023. La Grande del Invierno se prepara para las pruebas de riendas. A fines de marzo arranca la inscripción y la probada de potros. Para los potros, 9.000 pesos la inscripción con 4 millones en premio. Mansos, 4.000 pesos la inscripción con 2 millones en premio. Y mujeres, 3.000 pesos la inscripción con 500.000 pesos en premio. El 26 de marzo arranca la probada de potros por Saladillo, Juan B. Justo Molina, Tres Arroyos, Blacker y Estación Bonement. Luego se seguirá recorriendo diferentes ciudades. Consulte a los números en pantalla quién estará por su zona. Recuerden, 6, 7, 8 y 9 de julio, Saladillo los espera. Bueno, vamos terminando con este programa del día de hoy. Nos queda un restito de lo que aconteció el sábado en General Guido, en la estancia La Posta. Para el programa que viene vamos a estar empezando con todo lo que fue el domingo. Pero antes que nada queremos hacer un renombre, si bien ya están apareciendo en nuestra tanda publicitaria, para que usted vaya agendando, se vaya acomodando para el fin de semana, para decir, a ver, ¿a dónde voy este fin de semana? El próximo 18 y 19 están las fiestas en la capital de la jineteada, en Las Varillas. También nosotros vamos a estar con el programa en Médanos, provincia de Buenos Aires. También recordarles el 31 y 2 de abril, que están la fiesta, la tercera gran fiesta de Arbolito con los hermanos Lali, y que la próxima semana tenemos una nota con ellos que nos van a estar contando un poco de la programación. Por último, decirles que nos han confirmado que vamos a estar este año el 8 y 9 en la fiesta del modelito. Así que bueno, seguimos, hacemos un repaso por dónde vamos a estar en este mes de marzo y abril, agradecida siempre por la gente que confía y agradecida por usted, paisano, paisana, que está del otro lado de la pantalla siguiéndonos en cada fiesta que vamos. Seguimos con esta última partecita de Apadrinando. Bueno, con imágenes aéreas, continuamos con la categoría grupa. Santiago Eiras en la ranchera Iturralde. Ahí está el vidalero Santiago Eiras, que le gana la reservada de Iturralde. La llevo que iba de cabeza levantada, le costaba esconderse, pero bueno, donde se escondía, lo descompaginaba al jinete, Santiago Eiras. Juan Sanabre en la careta de Redondo. Ahí está Juan Sanabre en la categoría grupa. Lo movía, lo empinaba, volvía a la grupa. Lo volvía a convidar para bajarlo, pero el hombre volvía a empiernar la grupa, volvía a seguir en el lomo. Un punto, decía el jurado. Muy clarito
como trabajaba el jinete. Tomás Goroso y el chifle de Uribe. Ahí está el jinete Tomás Goroso, el chifle que se vuelve, se le complica el jinete, le echa las caminadoras, ahí nomás cerquita, en esa media vuelta que pegaba el reservado. 0 puntos para Tomás Goroso. Joven jinete que se le complicaba. Este es veterano jinete, Tija Suárez, de Coronel Vidal, y el Trueno de Contreras, también se le complicaba al veterano, le ganaba el Trueno al Tija Suárez. Un hombre parejo en todas las categorías, pero bueno, la grupa, una de las montas que hace muy bien el Tija, acá se le complicaba. Realmente vamos a tener mucho material para este invierno, muchas fiestas que se vienen en estos meses, y bueno, las fiestas patrias de Saladillo también ya estamos confirmados para estar compartiendo los 5 días allí con Raúl Oscar Laforcada y su familia en la Sociedad Rural de Saladillo, una o la más grande del invierno en la República Argentina. Luis Prátula en el Pelado de Mendizábal, 4 puntos hacía el jinete de los Pagos de Tres Arroyos. Ahí está, elegante en la grupa, hombre que supo campeonar en el Festival de Jesús María en esta categoría. Bueno, uno de los buenos gruperos a nivel nacional, hombre muy parejo que hace todas las categorías, pero bueno, sobre todo la grupa le sale muy, pero muy bien. Fabricio Vera y el Festival de Castillo. Ahí estaba el jinete Fabricio Vera. El gateo que se planta, se vuelve, se complicaba, tocaba la campana y Julián Echeverure que le entraba para quedarse con el jinete en brazo. 1 punto para el jinete Fabricio Vera. Noches del Modelito, 13ª edición, General Guido, Raúl Guaco y su familia los espera, 8 y 9 de abril, por allí andará un equipo de apadrinando, la fiesta de la familia Guaco en el Modelito de General Guido, Facundo Prátula y la trampa de Suárez, la trampa que se iba ganando al jinete de Coronel Pringles. Le decía, 8 y 9 de abril, el Modelito los espera. Tavi Tor y el Abrojo de Tor. Ahí está el jinete de los Pagos de Ayacucho, trabajando en categoría grupa, reservado su propia marca. Se iba ganando el reservado. Tres Lomas, provincia de Buenos Aires, 1 de mayo, 41 jineteada de los agrarios. Allí estaremos junto a Tropilla Los Aguales, coordinando pialada de ternero, pialada de búfalo, jineteada inclina en basto, monta de petizo, final en la categoría basto, final en la categoría clina. Una linda fiesta como todos los años, que en esta oportunidad tendremos la posibilidad de estar capataceando ese ruedo por primera vez allí en los agrarios, fiesta que visitamos de hace muchos años, desde la época que éramos montador. Nos tocó topar también en algún premio especial a la doña Antonia de los Elisegui en un premio especial el 1 de mayo. Nano Spergel y la Sal Gruesa de los Ortega. Ahí está una de las buenas reservadas, una de las buenas montas, la de Nano Spergel y esta buena reservada de los hermanos Ortega. Mauro Vanegas y el Bonito de Yanquetrá. Le ganaba el Bonito
0 punto para Mauro Banega. Ahí estaba el jurado deliberando, diciendo que el primer premio era para Fernando Blanco en la mala gata de Goizueta, quien abría la rueda con el número 1. El segundo premio era para Luis Prátula en el pelado de Mendizábal. Y el tercer premio era para Nano Sperger en la sal gruesa de Ortega. De esta forma llegamos al final de un apadrinando más. La próxima semana seguiremos con todo lo que acontecía allí en a Tranqueras Abiertas en General Guido, por la noche en la carpa, la gran bailanta, el público, los músicos, bueno, la gente se divertía, la pasaba bien en la fiesta de Don Carlos Rodiño. Por vuestra atención, muchísimas gracias. La semana que viene seguimos compartiendo imágenes de esta fiesta. Hasta la vuelta, mis amigos.